Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más a este su canal Miguel V Exotics. Espero que estén súper bien y como ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse para que no se pierdan ningún video del canal. Y el día de hoy me encuentro en Expo Reptiles. Ya vi algunas cosas bien interesantes y se las voy a mostrar. Vamos a comenzar con este video. Bueno, primero que nada, quiero mostrarles el gafete. Aquí dice Expo Reptiles, 6 y 7 de mayo. Porque sí, este evento se va a realizar 2 días. O sea, el sábado, que es hoy, y el día de mañana. Y tiene un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, voy llegando y les voy a mostrar todos los stands. Hay cosas bien interesantes, así que quédense y disfrútenlo. Muy bien, estoy iniciando este recorrido aquí por Expo Reptiles y me encontré a Orlando de Mickey Mantis. Hola, ¿qué tal? Quiero que me digas a qué hora llegaste, cómo fue el montaje, cómo la estás pasando, tu experiencia de esta expo y qué trajiste, bro. Pues bueno, nosotros llegamos a eso de las 8, 8 y media, bueno, 8 y media, casi 9 de la mañana. Llegamos un poquito con el tiempo contado, llegamos y luego a buscar nuestras mesas y montar todo. Okay. Y pues todo tranquilo, o sea, desde que llegamos hasta ahorita, que son las 2:15, pues ha estado bastante tranquilo, el clima está a gusto. Muy bien. Y pues todo bien. Y está bien para que los ejemplares que trajiste no se estresen. Sí, claro, ahorita los ejemplares que trajimos están bastante a gusto, nada más cuidar un poquito el tema de la humedad, porque sí siento un poquito de calor. Ok, antes de que me muestres lo que trajiste, dime qué opinas de que ya hay otra opción en cuanto a eventos de flora y fauna. No, pues la verdad se me hace muy bien, o sea, está excelente que haga más eventos de flora y fauna, para que no solo, bueno, pues para que los eventos no estén centrificados en un solo lugar, que en este caso es la Ciudad de México, sino que existan estos eventos que son alrededor, bueno, en este caso que es en el estado, pero pues que también se están planeando para otros estados. O sea, eso está genial porque se llega a mucho más gente que a lo mejor no puede ir al distrito. Claro, y las personas que llegaron ahorita, ¿cómo las notaste? Tú dime, ¿qué experiencia tienes de esas personas? A lo mejor no están familiarizadas con este tipo de animales, mascotas no convencionales. Sí, claro. Fíjate que, sí, como dices, muchas personas que llegan son personas que no están para nada allegadas a este hobby. O sea, son personas que vienen prácticamente porque les da curiosidad y vienen a conocer. Entonces, ven que se tienen en venta o en cautiverio estos ejemplares y se les hace bastante asombroso. Y pues es muy bonito porque se les nota esa emoción, esa emoción que de, no sabía que se criaban, no sabía que se vendían. Y pues sí tienen esa curiosidad, esa duda. Y pues preguntan y pues uno obviamente con gusto les va explicando. Es parte de esto, es el hacer que más gente se una al hobby, que obviamente se conozca. Igual de nuestra parte, pues dar esa educación ambiental. Perfecto. Y muy bien, ahora sí, ¿qué te parece si me muestras lo que trajiste? Veo que ya hay cosas nuevas y también, hablando de la comercializadora, pues ya trajiste variedad de ejemplares. Sí, ahora sí que lo que te había comentado en expos anteriores, ya tenemos nuestra comercializadora. Entonces, como tal, Mickey Mantis ya es comercializadora de fauna silvestre, que está registrada ante Semarnat. Y pues, por lo mismo, ahorita ya estamos metiendo más variedad de exóticos. En este caso, lo que son anfibios y reptiles. Ok. ¿Por dónde empezamos? Tú dime. Pues la que tenemos aquí, que de hecho, aprovechando que está activa, porque hace rato estaba escondida, trajimos aquí lo que es una pitón bola. ¿Pitón regius nominal? ¿Ok? ¿Cómo cuánto tiene de edad aproximadamente esta pequeña? Esta tiene 5 meses. 5 meses. Perfecto. Es bastante dragona, pero ahí va. Muy bien. Esta es una muy buena opción para las personas que quieren iniciar con serpientes, ¿verdad? Sí. Sí, para quienes quieren iniciar en el hobby de las serpientes, la pitón bola es la que más se recomienda. Es una especie muy dócil. Muy, muy dócil y aparte muy fácil de cuidar. Sus cuidados son
son sencillos, o sea, claro, no representan una dificultad tan grande. Se alimentan en cautiverio generalmente de pequeños roedores, uh-huh, y no comen tan seguido, por eso es una ventaja. Sí, unas dos veces a la semana, si bien va, porque a veces hay semanas que luego no, uh-huh, no quieren aceptar alimento. Pero entran pues, en la etapa de égdisis y por eso también se niegan a comer. Sí, porque uno luego con las serpientes, uno no se da cuenta, bueno, si no tiene mucha experiencia, uno no se da cuenta hasta que de plano ya se puso opaca toda la piel. Claro. Es como de, ok, vas a ser muda. Uh-huh. Pero normalmente esos signos comunes es que dejan de comer, se mantienen, claro, encerradas en su escondite, pues que son señales de que están por realizar el proceso de égdisis. Perfecto. Pues, muy bien, me gusta la serpiente, Pitón regius, muy activa. Acá arriba hay algo bien interesante, luce bastante, se trata de anfibios, como bien mencionabas, una rana Pac-Man. Sí, una ranita Pac-Man, una pequeña nominal. Esta ya no está tan cría, ya tiene tres... Unos meses. Ajá. Ok. Ahorita empezamos con nominales y pues en lo personal pues quisimos empezar con Pac-Man, porque son las de las ranas las que más siempre nos han llamado bastante. Son muy voraces, bastante, y voraces. Aunque es nominal, presenta coloraciones muy bonitas y los patrones que tiene están de 10. Sí, aunque sea nominal, el patrón en las coloraciones están increíbles. Igual es un ejemplar que es fácil de cuidar relativamente en cautiverio, ¿verdad? Sí, es como bien dices, relativamente, porque con los anfibios en general hay que tener principal cuidado en el tema de la limpieza, mm-hmm, la higiene, más que nada porque los anfibios son propensos a infecciones, a hongos, entonces hay que tener cuidado con el tema de la limpieza, y en el caso de la Pac-Man, cuidar el tema de la humedad, específicamente la temperatura del agua en la que está, porque tanto se puede tener en agua un poco fría y un poco más cálida, pero lo recomendable para la Pac-Man es que sea un agua un poco más templada, entre unos 24 grados aproximadamente. No llegando a extremos. Sí, sí, no. Ok, ahí está la rana Pac-Man, muy genial. Pac-Man. Y acá tenemos un gecko. Un gequito crestado. Es una cría, esa sí es... Está pequeño. Sí, tiene un mes apenas, está pequeñín. A pesar de que presentan autotomía caudal, son ejemplares también muy fáciles de cuidar. Se alimentan súper bien, uh-huh, con papilla y también con una dieta a base de pequeños artrópodos. Sí, alimento vivo. O sea, hay ejemplares que solo aceptan las papillas, hay otros que solo, sí, el alimento vivo, pero obviamente lo mejor es tratar de que tengan una dieta lo más variada. Y ahora que mencionas lo de la papilla, hay muchas marcas y muchos sabores y no todos los geckos crestados son especiales, ¿no? Sí, sí, los geckos crestados tienen eso de que son un poquito minuciosos, por así decirlo, con el tema. En cuanto al gusto, a uno le podría gustar a lo mejor una de higo y a otro una de cereza, por ejemplo. Cereza, sí. Sí, con ellos sí hay que tener una variedad, porque ahora sí que va a depender mucho del gusto de tu gecko crestado. Claro que sí. Entonces, pero es lo interesante, ¿no? Como que ir probando para ver qué le gusta a tu gecko. Sí, claro. Ok, ¿qué más hay por acá? Hay varias cosas, Orlando. Sí, hay varias cosas. Muéstramelo todo. Por ejemplo, ahora en nuestro exhibidor, en esta ocasión casi no trajimos mantis adultas, y pues el exhibidor ahora lo utilizamos para camaleón de velo. Trajimos camaleones de velo nominales y low bite. De diferentes edades, ¿verdad? Sí, todos los nominales son los que están a los extremos. Tienen un mes con una semana. Y en el centro del exhibidor tenemos una hembra de 4 meses, low bite. Y al lado es un machito de mes y medio, igual low bite. Véanlos. Muy activos, por cierto. Ok, si alguien viene y quiere un camaleón, ¿puede obtener los accesorios contigo? Claro que sí. Nosotros, como siempre, no solo manejamos los ejemplares, sino también todos los accesorios,
que se necesitan para tenerlos en las mejores condiciones y obviamente los vamos asesorando. De este lado pues tenemos los accesorios más básicos, placas térmicas, focos de UVB y calor, que en este caso trajimos estos paquetes que son dos en uno y aparte vienen con un calcio gratis de la marca Summit, campanas de calor, igual unos terrarios, termómetros, bebederos, escondites, pinzas de alimentación. Bien armado, Orlando, ¿eh? Sí, andas bien armado. Un poquito de todo, también souvenirs como son las tazas, termos, no pueden faltar los suplementos de Repashi, que es la marca que nosotros manejamos. Lo que estábamos hablando acerca de papillas para el gecko crestado, ¿cuál trajiste? Yo de Repashi traje lo que es de moras, el normal, que es una mezcla de frutas, principalmente de plátano, y la mezcla de frutas con insectos, que son los básicos que maneja Repashi, pero Repashi también maneja otros sabores, aunque unos son por temporada. Este ya trae un aporte de proteína. Sí, por los insectos. Es una mezcla obviamente entre frutas y la parte de proteína que es insecto molido, es entre grillo, tenebrio y un poco de cucaracha, que es lo que tiene en los ingredientes. Ok, me llamó la atención este paquete. ¿Sería recomendable para una fogona? Sí. Sí se recomienda para una pogona, pero también hay que checar la intensidad que manejan los focos, porque hay varios paquetes de Summit. Nosotros trajimos esto porque en el caso del foco de UVB es de 13 watts, o sea, no es tanta la radiación, por lo que se puede utilizar para los camaleones de velo. Hay otros que son de radiación más alta y eso ya sirven como para... Sería como un 10.0 para una pogona en cuanto al UVB, pero el basking sí sería recomendable. El basking sí, ese sí, sin detalle. Ok, perfecto, eso es interesante. ¿Y qué tal, qué experiencia tienes de Summit? Bastante bien, o sea, los focos que maneja Summit son de muy buena calidad. Bueno, aparte Summit es una marca que ya tiene años en el mercado, claro. O sea, tienen bastante experiencia y reconocimiento y, o sea, sí los he utilizado y bastante bien. ¿Vas a tener más accesorios de esta marca? Espero, sí. Bueno, ahorita hicimos la introducción con este paquete de los focos. Ajá. Y el calcio. Y posiblemente también empecemos a manejar lo que son calcios igual de la marca Summit. Igual un paquete que viene siendo, es una campana doble, que también viene incluido un foco. Como para un UVB y un foco de calor. Ajá, es un UVB. Hacer una combinación. Sí, es como es igual así una campana negra. Pero dos. Dos en uno. Está fusionado. Eso. Pues, como siempre, Orlando, andas de rockstar. Qué bueno verte por acá. Se vienen otras expos en unas semanas. Uh-huh. Espero también verte en ellas. Tus redes sociales, Orlando. Y algo más que quieras decir. Bueno, pues en Facebook nos encuentran como siempre en la página de Mi Climantis, ahí con gusto los atendemos, y en el número de WhatsApp, que es el 55-7683-1022. Ok, ¿dónde va a aparecer? ¿En qué parte de la pantalla? ¿Por acá? Oh. ¿Más o menos o por acá de este lado? Yo creo que por ahí. Perfecto. Normalmente los pones de este lado. Sí, ya te la sabes. Sí, sí, siempre los pones de este lado. Ok, ahí cualquier duda, cotización, envíos... Sí, ahora sí que cualquier duda que tengan, si buscan algún ejemplar en particular, nosotros se los podemos conseguir. Uh-huh. De hecho, ahorita nos han estado preguntando por camaleón de Jackson y de hecho sí los estamos consiguiendo. Ok. ¿Envíos y método de pago? Método de pago bastante amplio, efectivo, tarjeta de crédito, depósito, PayPal, o sea, sin problema. Y envíos a toda la República Mexicana, solo envíos nacionales. Ok. Estábamos platicando que acabas de enviar un escorpión asiático, Heterometrus spinifer. Sí, hace un par de semanas se fue a Guanajuato. ¿Y todo bien? Sí, todo perfecto. Se fue con su terrario, sustrato y alimento. Muy bien. ¿Algo más que quieres decir? Pues si tienen el chance de pasar a las expos, no solo Expo Reptiles, sino a todas las que vienen, dense una vuelta y pasen a ver todos los stands. Y obviamente, claro, el nuestro. Dense una vuelta porque... No solo tenemos la parte de bichos, también tenemos de aquel lado lo que es la parte de souvenirs, de alimento, pues también ya metimos alimento vivo para las serpientes, que es
ratón, rata en este caso, los hámsters que ya son como, bueno, estos siempre los hemos manejado de mascota, y obviamente más souvenirs pequeños, como lo que son anillos, pines, aretes, la parte de fósiles, llaveritos, sí, fósiles, minerales. Y en esta ocasión trajimos lo que son algunas stickers de animalitos, ¿sabes qué? Más que nada para los niños. Ok, pues ahí lo tienen, Mikli Mantis con Orlando. Muchas gracias. Sale, nos vemos. Y bien, continuamos aquí en Expo Reptiles, ahora con Adrián en su stand. Cuéntame un poco de lo que trajiste y también cómo se llama el proyecto. Ok, hola, soy Adrián, nosotros venimos de Distribuidora del Baúl. Bienvenidos. Aquí en Expo Reptiles es nuestra primera vez que participamos. Nosotros distribuimos libros de interés general y en esta ocasión trajimos más de lo que es animales, reptiles, animales en general y algo de literatura infantil. Más específico, ¿no? Sí. Ok. Dijiste de animales, podemos encontrar libros de aves, de reptiles, anfibios. Así es. Ok. ¿Tú cuál recomendarías para alguien principiante, intermedio y avanzado? Sí. Por ejemplo, hay por ejemplo, para acuario, esos manuales que tienes aquí son muy buenos. Se complementa uno con el otro, pero por lo menos tendríamos que empezar por este. En lo que es acuarios, tenemos de canarios, de periquitos, tenemos de tortugas también, que es información muy básica, cuidados, alimentación. Ya si quieren algo más avanzado y especializado, tenemos como este, manual de identificación de reptiles y anfibios. Ese es bueno. Sí, bastante bueno. O este, nuevas guías de campo de anfibios y reptiles. Traen mucho más contenido. Y tortugas, manejamos algo de plantas medicinales. Entonces, tienen bastante opciones por ahí de para el usuario. Una gran variedad de erizos, más de reptiles. Boas, tarántulas, algo de medicina veterinaria por aquí. Esto sí es muy especializado. Para los profesionales. Ajá, sí, ya esto es para médicos veterinarios. Qué genial. Por acá hay un poco más. Es son rompecabezas. Sí, sí. De pintores y de por ahí está el Principito, de la pintora Remedios Varo, de Van Gogh. Ok. Vean, este de quecos diurnos, iguanas, boas. Muy bien. Traen buen material. Adrián, ¿qué esperas para lo que resta del día de hoy y para mañana en esta expo? Bueno, espero yo que siga llegando gente, ha tenido buena respuesta y aquí los vamos a atender con gusto. ¿Te veremos en otras expos? Sí, por ahí nos vamos a Animalia próximamente y en todas las ferias de libro. Ok. ¿Redes sociales? Estamos en Facebook como Academic Book MX. Y ya por último, envíos y métodos de pago. Ah, puede ser, aquí presencial, puede ser efectivo, tarjeta o transferencia, CODI, y los enviamos a toda la República y vía WhatsApp o redes sociales pueden ser transferencias. Ok, y enviamos a toda la República. Todas las facilidades. Sí. Perfecto, Adrián. ¿Algo más que quieres decir, bro? No, pues los esperamos hoy y mañana. Ok. Repíteme el nombre del proyecto. Es Distribuidora El Baúl. Ahí lo tienen. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, estamos ahora con Alberto y Nancy y trajeron un stand aquí en Expo Reptiles y va de flora. ¿Es correcto? A ver, ¿me pueden decir un poco qué es lo que trajeron el día de hoy y cómo están viviendo esta Expo Reptiles, por favor? Hola, pues mira, nosotros somos la empresa Vázquez y Ávila, Detalles que Perduran. Nosotros traemos detalles hechos a mano, todos los realizamos nosotros, es artesanía mexiquense, todo está elaborado por manos mexiquenses. Las plantas que manejamos también son adquiridas en viveros mexiquenses. Y pues el propósito de nosotros es propagar y dar a conocer estas especies bien bonitas que la gran mayoría son mexicanas.
y impulsar la economía de nuestro estado. Claro, como las cactáceas. Así es. Las cactáceas, pues ahí con un poquito de cuidado, porque son especies protegidas, no todo el mundo las puede comercializar. Claro. Y bueno, tenemos, también hay mucha suculenta que está protegida, pero no traemos ninguna protegida. Las que traemos ahorita en este momento, todas son especies protegidas. Ok. Al comprar aquí con ustedes, aseguran de que la especie de planta que se van a llevar es de legal procedencia. Es correcto, todas las especies que manejamos nosotros, como les comentábamos, ninguna es protegida, son legales, todas están bien reguladas. Uh-huh. La gran mayoría son de procedencia nacional y, como comentamos hace un momento, compramos en viveros mexiquenses porque estamos dispuestos a apoyar e impulsar la economía del Estado de México. Claro, ok. Y, por ejemplo, acá, ¿qué tipo de crasuláceas son estas? Mira, aquí tenemos echeverías y tenemos sedum. Todas son de fácil manejo. La idea es que propaguemos estas especies. La gran mayoría, como insisto, son endémicas. Y bueno, pues la verdad son de fácil manejo. Todas las echeverías, la sedum, en realidad el cuidado es relativamente sencillo, poca agua, mucha iluminación. Y bueno, pues como cualquier otra especie viva, son susceptibles a adquirir algunas plagas, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Okay. Y la mayoría de las plagas de estas suculentas son de fácil control. Muy bien. En cuanto a precios, ¿qué podemos encontrar aquí? Bueno, los precios que estamos manejando, trajimos casi puras especies muy, muy accesibles. En realidad tenemos plantas que van desde los 20 pesos y alguna por ahí de las más caras que tenemos es como de 150 pesos. Ajá. Pero en realidad todas las especies que traemos son muy económicas y de fácil reproducción. Insistimos, la idea es que se propaguen estas especies y que se reproduzcan. Perfecto. Entonces, para un principiante, pues es una muy buena opción. Es correcto. Las que estamos manejando son plantas exactamente para principiantes y pues son de fácil manejo. La verdad es que ya en redes sociales encontramos demasiada información, pero prácticamente estas plantas se curan solas. Se reproducen, mira, es importante, a partir incluso de las hojas. Es una maravilla la forma en que ellas se reproducen, la resiliencia que tienen. Si nosotros dejamos caer las hojas, se va a reproducir la especie. Si esquejamos, si cortáramos un tallo, esta la ponemos a la tierra y se va a reproducir tanto el tallo que quedó como la planta que está enterrada. Cada hoja que cae tiene una posibilidad de vida, entonces son de muy, muy fácil propagación. Perfecto. Oye, qué buen proyecto, me llama mucho la atención. Y, por ejemplo, las macetas están bien geniales, muy bonitas. Ahora cuéntame acerca de los envíos y métodos de pago. Bien, nosotros tenemos todas las formas de pago, efectivo, electrónico, transferencia, tenemos todas las formas de pago, manejamos precios accesibles. Los arreglos florales, pues tenemos desde 50 pesos. Uh-huh. Y como comentábamos, toda esta artesanía es hecha por su servidora. También tengo uno de mis hijos que no está aquí, pero también es otro de los que pintan. Ok. Y todo está realizado a mano. Cada detalle se realiza a mano. Sí, se ve el detalle, el empeño. Vean, mira, estas aquí no chuladas. Trajimos piezas, pero hacemos piezas personalizadas. Por ejemplo, hay chicas que desean tener una imagen de ellas mismas. Y bueno, manejamos piezas que las vamos personalizando acorde a la chica o a la mujer que la adquiera. Entonces, pero todas esas piezas ya las manejamos sobre pedido. Súper bien. Uh-huh. Ahí lo tenemos. Tiene una página que es Vázquez Ávila, detalles que perduran en Facebook, y ahí pueden realizar sus pedidos y también pueden ver un poco de lo que manejamos. Solo trajimos una parte de nuestro trabajo y hacemos todo tipo de arreglo floral en suculenta y pues pequeños detalles que indica nuestra página. Está muy genial. Y acerca de los envíos, ¿a dónde pueden mandar todo esto? Pues a cualquier lugar de la República con el código postal se pueden hacer envíos sin ningún problema. Y se cotizan mediante la página, ahí se hace la logística. Es correcto, porque tendríamos que cotizar por código postal. Ok, pues felicidades, mucho éxito. Ojalá la pasen muy bien en Expo Reptiles y espero verlos en otras expos de flora, de fauna, ¿por qué no? ¿Algo más que quieran decir? Pues nada, agradecerte a ti por tu tiempo,
y por darle a conocer a la gente el trabajo de la gente que está exponiendo y sobre todo, pues, que muchos chicos y jóvenes se interesen en el cuidado de la flora y la fauna endémica. Sí, yo siento que va creciendo, entonces es un buen momento para que esto se levante más. Es correcto, pues agradecemos también muchísimo tu trabajo y que tengas a bien darle a conocer a los chicos todo esto y que más gente se interese en participar y poner pues un mundo más verde a trabajar. Así es, perfecto, muchas gracias. Gracias. Bien, continuamos en Expo Reptiles ahora con Alejandro y veo que trajo anfibios y se trata de ajolotes, como el gorro le indica. Cuéntame, Alejandro, ¿cómo la estás pasando en esta Expo Reptiles? Si es tu primera vez en Expos, ya has estado en otras, te vamos a ver en las que vengan y también muéstrame lo que trajiste. Perfecto, pues mira, ya tenemos cerca de 2 años siguiendo a Expos. La verdad estamos muy agradecidos por estar aquí, poder pues enseñarles un poco de lo que tenemos. Nuestro fuerte pues son los ajolotes, una especie muy importante para nuestra identidad como mexicanos. Tenemos desde varios accesorios, souvenirs, ¿no? Varios souvenirs, okay. Galletitas, peluchitos, stickers. Tenemos accesorios para los ajolotes, como vasijas, escondites, ¿no? Escondites, alimento. Ok. Y sobre todo, pues tenemos a nuestros pequeños, los ajolotitos. Los protagonistas. Exactamente. Perfecto. Algo que acabo de ver es que tienes ventilación y eso es muy importante para estos ejemplares, ya que necesitan bajas temperaturas en el medio donde hacen su vida, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos en cuenta que aquí pues, se siente algo de calor, eso es bueno para los reptiles. Sin embargo, los anfibios, y en este caso el ajolote, pues son organismos de aguas frías. Claro. ¿De qué estamos hablando? Menos de 20 grados centígrados. 18 es lo recomendable y de ahí lo para ideal abajo. Serían 18. Uh-huh. Si se puede más bajo, mucho mejor. Pero 18 está perfecto. Si hay 20 grados máximo, no hay problema. Ok. Nosotros para mantener fría el agua usamos ventiladores, que es algo súper sencillo, es muy efectivo. Claro, puede haber problemas de que se evapore el agua, pero... Que es un hack eso que acabas de hacer. Esto es un hack. Sí, es algo que aprende uno. Sí, claro, con creatividad. Exactamente. Perfecto, me gusta eso. Muy bien ahí. Veo que traes diferentes fenotipos. Me parece que son golden, pardos. Exactamente. Tenemos... los más representativos. Tenemos el golden, eso hace referencia a las pepitas de oro que llega a tener en la cola, como las branquias, y aparte el color amarillo precioso que tienen. Tenemos los ajolotes leucísticos, que es el más popular, por el que todos lo conocen, que es el rosa de ojos negros. Tiene pigmentación en el iris y por eso es leucístico y se diferencia de un albino, ¿no? Exactamente. Ok. Y tenemos los ajolotes pardos, que para nosotros son los considerados los más importantes, debido a que representan la variabilidad genética que debe de haber en su hábitat natural. Claro que sí. ¿Estos son juveniles? Estos ya serían juveniles. Estamos hablando de larvas de ya de 5 meses de edad. Muy bien. Se ven muy sanos, muy activos. Ahí tienen su alimento, que es tu Bifex. Y acá hay más pequeños, ¿verdad? Exactamente. Esta es la guardería. Ya son organismos de 3 meses de edad. Ok. Tienen la edad adecuada para que puedan tenerlo. Alguien que esté interesado en tenerlo puede cuidarlos desde pequeños. Uh-huh. Claro, hay que alimentarlos bien con tu Bifex y la calidad del agua. Y sobre todo, mantenerlos, como bien lo dijiste, que estén gorditos y que tengan buen tamaño de sus branquias, son los que denominan pues que están en buen estado de salud. Que están sanos. Ok, entonces, golden, leucístico y pardo. Exactamente. Muy bien. Ahora cuéntame acerca de envíos y métodos de pago. Muy bien, pues aquí tenemos desde el pago en efectivo, puede ser por transferencia. Ajá. O por pago con tarjeta. Aquí ya recibimos todo tipo. Si quieren hacer un envío, nosotros podemos hacer la cotización dependiendo del lugar. Los ejemplares llegan en excelentes condiciones.
procuramos hacer envíos en hieleras con gel refrigerante y los envíos que se hagan de noche para pues que estén en menos tiempo posible, que lleguen lo más rápido y que estén lo más frescos posible. Súper bien. En redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? Nos pueden encontrar como Mictlán Axolotl, tanto en página de Facebook como en Instagram. Ok, y ahí también te pueden preguntar acerca de los ejemplares si están interesados en obtener uno. Exactamente. Si quieren saber no solamente sobre si tenemos disponibles, sino también información importante sobre su bagaje cultural, importancia biológica, regeneración, que es algo muy importante para esta especie, y sobre todo, cómo conservarlo, a veces no solamente en adquirirlos. Si se va a adquirir un organismo de este tipo, hay que procurar siempre buscar que se obtengan tanto de PIMS, de UMAS o comercializadoras registradas ante Semarnat. Claro. Para evitar tráfico ilegal y malos manejos en cautiverio. Eso que mencionas, estos se van con su nota de legal procedencia, ¿verdad? Efectivamente, todos incluyen su nota de legal procedencia. Ok, súper bien. Pues te felicito, espero verte en las expos que vienen. ¿Algo más que quiera decir, Alejandro? Yo los invito a todos que si van a adquirir un ajolote, no lo vean como una mascota, sino como que van a recibir a un pequeño dios que está escapando de la muerte, al pequeño dios Xolo. Entonces, hagamos eso juntos para conservar su conservación. Ahí lo tienen. Qué buena despedida con la leyenda del quinto sol. Muy bien. Sí. Él sabe. Perfecto. Claro. En cualquier expo aquí vamos a estar. Van a andar de rockstar entonces, dando el tour en diferentes expos. Exactamente. Muy bien. Felicidades y muchas gracias. Cuídense. Y bien, continuamos aquí en Expo Reptiles, ahora con Graminea Exotics. Cuéntame, bro, ¿cómo la estás pasando? ¿Cuál es tu experiencia de esta expo? Y muéstrame lo que trajiste el día de hoy, sí, por mira, la verdad la estamos pasando súper bien. Ha habido una buena respuesta en cuestión de la gente. Pues realmente esto es por causa. Hay que apoyar mucho lo que es a las fundaciones. Por eso aquí es lo que venimos a ayudarlos, ¿no? Vengan sus tapitas para poder apoyar las fundaciones de los niños con el cáncer, para que podamos ir trabajando y darle una mejor vida a estos pequeñines. Mira, ahorita lo que traemos son otros ejemplares de Graminea. Okay. A diferencia de la exposición pasada, trajimos tres, en los cuales tenemos aquí, bueno, este ya lo conocen tu audiencia, es nuestro macho, ojos azules. El chulo, mírenlo. Exactamente. Es igual, la exposición pasada lo llevamos. Está un poquito más grande en este momento. Él ya se reprodujo con una hembra que tenemos ahí. Igual completamente azul la hembra. Uh-huh. Ya esperamos nuestras crías ya en noviembre, pues probablemente ya tengamos disponibles. Ok. Nuestras crías. De este lado tenemos, puede ser que la joya del terrario, o de los buenos del criadero, está acá atrás. Del proyecto. Exactamente. Es una de nuestras joyitas. Mencionabas que es hembra, ¿verdad? Esta es una hembra. ¿Ok? Una hembra color azul. Mira nada más, ojos qué negros. Chulada. De hecho, es muy raro encontrarlo en ojos negros. Perfecto. Está muy genial. Me imagino que cuando tiene exposición solar, no, sí, se ve hermosísimo. Intensifica sus colores. Sí, intensifica sus colores. Brilla muchísimo. ¿Ok? Sus colorcitos. A ver, cuéntame un poco acerca de las instalaciones. ¿Esto podría ser adecuado para alguien que quiera tener una graminea en casa? Sí, de hecho la instalación es perfecta. Uh-huh. Las medidas son de 25 de profundidad, perdón, 25 de ancho, okay, con 30 de profundidad, con 45 de altura. Que o viene sea, siendo una pecera de 40 litros aproximadamente. 40 litros, estándar. Estándar, exactamente. Vertical porque son arborícolas. Perfectamente, así es. Pues ahora tenemos vertical. Okay. De hecho, naturalmente, nosotros les damos un poquito más de espacio. Uh-huh. Luego metemos hembra y macho dentro de lo que es el terrario. Naturalmente, siempre luego las tenemos así. Pero cuando las tenemos por separado, cuando son jóvenes, los tenemos en recipiente, no, terrarios de este tipo. Perfecto. Aproximadamente un terrario de estos, o de estos, ¿qué precio tiene? Va variando. Lo que es este terrario ya es un terrario reforzado de buena calidad. Uh-huh. Solo tenemos en 1500. Ya tiene más producción. Exactamente, ya tiene mucho más producción. Ok. Malla metálica como tal, la parte de atrás cristal, parte de abajo cristal, 10 centímetros de cristal para lo que es el perimus, uh-huh, todo lo que es el sustrato que le vas a poner, todo lo que es reforzado con remaches. Los remaches están limados para evitar que se lastimen los ejemplares. Ok. La puerta reforzada completamente.
Este está en 1500, lo que es el... ¿Lo recomiendas para un ejemplar? Lo recomiendo para un ejemplar, ya sea arborico en este caso. Abrón de gran medida lo pueden meter para camión pequeño. También lo utilizan mucho. Súper bien. Cheque nada más. Ok. Y hablando de los elementos que están dentro del recinto, ¿qué recomiendas tú? Lo más natural posible. Nosotros siempre ponemos lo que es petmos como la base principal. El sustrato. Exactamente, como sustrato. Encima de él ponemos una guata con tipo de pasto. Okay. Tiene una similitud al pasto. Uh-huh. Abajo trae guata para soportar la humedad y arriba trae pasto para que se simule lo que es donde más o menos andan, lo que es el musgo. Más aparte también le ponemos musgo, le ponemos bromelias, lo que es plantas naturales, de que es el helecho, que también es una de las plantas que ellos se apegan mucho. Siempre tratamos de hacerlo más natural, los troncos, lo que es fibra de coco o lo que es heno, de los que le ponen nacimiento, también se le puede poner sin ningún problema. Okay. Funciona a la perfección. Un poco de troncos. Y... sí, de hecho esa ahorita pues por el manejo ya se vino abajo, pero realmente ahí tenemos unos en la página en donde los pueden ver ya bien armaditos. Perfecto. ¿Tú puedes elaborar los terrarios ya listos? Sí, yo los puedo dejar completamente listos ya armados para el ejemplar que requieren. Ok. Vean esa chulada. A ver, ¿puedo...? Claro, podemos abrirlo sin ningún problema. Está muy guapa, oye. Ahí va. Me estabas comentando que ya vas a tener disponibles este año. Exactamente, este año nosotros tenemos disponibles ya. Aproximadamente en noviembre, ¿no? Sí. Ok, entonces para que estén atentos ahí a las redes sociales, si quieres suéltalas de una vez. Lo que es en Facebook estamos como Gramini Exotics. Uh-huh. Y en Instagram también estamos como Gramini Exotics. Ahí nos pueden buscar sin ningún problema. De igual manera estamos en WhatsApp con el número 56-2422-3843. Para que lo tengan, igual nos pueden comunicar por ahí y les damos la información que deseen. Perfecto. Y también manejas otras especies, ¿no? Sí, manejamos varias especies, lo que es boas, pitones, dragones barbudos, gecko y leopardo, lo que es también manejamos camaleón de velo, camaleón pantera, camaleón de Jackson. Igual los conseguimos. ¿Algún interesado? Pues que te mande mensaje. Exactamente. ¿Ok? Y ya nada más faltaba este por mostrarme. Sí, como te estaba comentando, es hijo de la nena que vemos acá, la azul. Este pequeñín está ahí atrás. Él tiene un año de edad, todavía no es reproductor. Ellos son reproductores a los 2 años de edad. ¿Sí? Y ya empiezan a ser reproductores. Ya maduran sexualmente. Exactamente. Hablando de esto, ahorita estábamos comentando, ellos son ovovivíparos. Exactamente, son ovovivíparos. Se genera un huevo que eclosiona. ¿Mm? Y las crías aprovechan los restos del huevo para poder nutrirse. Exactamente. Bien interesante. ¿Cuánto llevas aprendiendo de esta especie? Pues yo realmente llevo 7 años trabajando con ellos. Ya te la sabes. Sí, ya me llevo trabajando bastante con ellos. ¿Qué te asombra de ellos? ¿Por qué te llamó tanto la atención la abronia? En primera, la verdad, la coloración. Uh-huh. Me encantó muchísimo sus coloraciones que me dejan. Okay. Eso es bueno, como tal es la gramínea, es la más común. Realmente pues hay litrochila, hay depi, hay mixteca y hay otras más, ¿no? Que las coloraciones también son muy, muy hermosas. La verdad me llamó mucho la atención. Y la otra, el ejemplar que la verdad piensan que es venenoso, que realmente no lo es. Eso es un mito. Sí, es un mito. Piensan que ellos pican con la cola y te inyectan veneno. Por eso les dicen escorpiones, exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Pero no, realmente no notas eso. Es un ejemplar que sí muerde, porque sí llega a morder. No duele la mordedura, te duele como si fuera una pinza. Ok. Así simple, no hay ningún problema. Pero sí, cuando ellos estresan mucho, te llegan a morder. Sí, eso que mencionas es bien importante. Si alguien la llega a encontrar en vida silvestre, mejor dejarla en paz. Exactamente. Y que siga su camino. Sí, si quieren tomarle fotografías, tómensela, no hay ningún problema. Pero no la toquen, déjenla en su camino sin ningún problema. Porque también tienen la tendencia a soltar la cola. Autotomía caudal, es lo que te voy a decir. ¿Para qué entonces? Mejor, como dices, sí, una foto sin manipular y ya que siga su camino. Perfecto, así es. Sí, okay. Que siga su camino. La misma. De hecho, las encontramos en la Sierra Madre de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla. En Puebla también se encuentra. Sí, sí. Te felicito por este proyecto, por fijarte en una especie nacional. Y cuéntame qué sorpresas va a haber. Pues ahorita las sorpresas es que ya vienen, bueno, las crías completamente legal. Ajá. En este año y probablemente el siguiente año vamos a tener ya litrochila y vamos a meter DP. Perfecto.
Entonces, ya por último, háblame de envíos y método de pago. Ok, métodos de pago, ahorita estamos manejando pura transferencia o en efectivo. Estamos haciendo con entregas como tal en el Distrito y Estado de México. Y envíos lo estamos manejando por Sologística. Con ellos estamos manejando los envíos. Ahí está, ¿qué más quieren, no? Ya aquí atentos al proyecto. En noviembre ojalá todo salga bien y pues que te manden mensajitos si alguien está interesado en una Abronia legal. Exactamente. Muchas gracias, bro. No, al contrario de ti.